Muy buenas, cazadores. Vamos con un nuevo episodio de Monster Hunter. A por la primera cacería. Aquí se ve mejor la armadura, por cierto. A ver qué tal nos irá con los monstruos estos. Que el cerdo ya visteis lo que nos costó. ¡Miedo me da! Cargando. Cargando. Que la G era un gusano, ¿no? Vamos allá. Ya tengo ganas de matar algo. Esto lo tienen todos los Monster Hunter. Siguen sin darnos cosas especiales, ¿eh? No dan mucho en esta versión. En las siguientes te dan hasta bombas y cosas. Si recuerdo bien, por el de la Nintendo Switch, los bichos están en la 2. Creo que están aquí. Vale. Pues no están aquí. Espera. Mira, esta da 300. Madre mía, qué ridículo me veo. Mitad armadura de cintura para arriba. De cintura para abajo. Voy en calzoncillos. Qué raro. Bueno. Ya que estamos. ¿Y dónde están entonces? ¿Es que era el de la Switch? Ah, aquí faltan zonas. ¿La 9? No creo. No, la 9 no estarán. Vamos a la 10, sí, es la 10. Mira cómo mola esto. Mira, vamos a las 7. A ver si el viejito nos da algo. Mira, aquí están. Vale, haremos dos cosas antes de pelear contra ellos. Bueno, me callo primero. Luego te leo. Primero vamos a la 12. A la 12 podemos conseguir barriles. Objeto que es bastante caro en la tienda. Creo que vale como 450 o así.
¿Por qué siempre estás tú aquí, puto? Mira. Dios, si quitas, cabrón. Se ha ido del mapa. Esta zona no me gusta nada para pelear, macho. Se viene. Muere, pesado. Este bicho incluso con el martillo me cuesta. Portar una presa. No me digas que lo explicas ahora. Madre mía, qué juego más tonto. Vamos a pillar setitas. Aunque más adelante compraré las pociones. ¿Me han visto? Me lo he imaginado yo. No, están al otro lado de esta piedra. Ya me han visto. Creo que sí. Ahí va. ¡Joder! ¡Que aguanta mal el cerdo! Sí, aguanta más el cerdo. No me lo puedo... ¡No! ¡Ah! Vale, me debe dar prisa. Colmillo Velociprey. Quitáis poco, ¿eh? La pantalla me raya. ¡Hala! Me han esquivado, puto. Pues la pantalla hace cosas raras, ¿o me lo parece a mí? No lo peor. ¡Muere! ¡Puto! ¿Un minuto? ¿En serio? ¿Tanto tiempo por matar un bicho de estos? Bueno, ha sido bastante fácil. Esto no da nada, qué raro. ¿Cuánto llevamos, por cierto? ¡12 minutos! Podemos hacer otra cacería. ¿Una zona tan grande de champiñones? Para que solo te dé 3. Yo flipo. Bueno, vamos a pillar hierba hasta que se acabe el tiempo. Esta misión es la primera cacería, pero es tutorial. Si os fijáis, el bicho más fuerte al que nos hemos enfrentado hasta ahora es el cerdo. El bulfango, sí, el bulfango. El buldrom es el monstruo final. Cuatro colmillos. Quizás me debería haber esperado en vez de gastarme dinero para hacerme la armadura de estos. Primera cinemática. Y hemos desbloqueado la primera.
Turu, turu, turu. Turu, 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 turu. Nueva cinemática, cinemática. Madre mía. Y tras eso cayó una tormenta de 7 días. A mí me apetece cazar. Así que hoy vamos a hacer la de los Kelby. Aquí ya hemos terminado el tutorial, ¿eh? A partir de aquí se supone que ya no es tutorial. Así que vamos allá. Y sigamos. He de buscar, que se me olvidó otra vez, que lo dije. He de buscarlo en el vídeo anterior, pero se me ha olvidado. Información sobre los Monster Hunter. En plan, si el Freedom es el primero o hay alguno más, aparte de este. Porque a lo mejor hay alguno más. Oh, vaya hueca por 10. Mirad, se ha desbloqueado. No, una no, dos zonas nuevas. Bueno, vamos a coger. Sí, vamos a pillar boñigas. Primero. No sé cómo son capaces de poner sus manos en la mierda, tal cual. Bueno, ahora lleva armadura, aún tiene excusa, pero... qué asco. Yo no lo haría. ¡Ay! ¡Hay cinemática para los Kelby! ¡Qué guay, ¿no? Dios. Sí que han cambiado los Kelby del inicio ahora. En los juegos actuales... son más cabra que el lagarto. Aquí tienen escamas. Aquí no parecen un herbívoro. Bueno. Herbívoro no, nos los vamos a comer. Nos han dado bola pintura. Si nos han dado bola pintura es para algo. No, pinche. Dios, eso en la vida real habría destrozado al bicho. Pero en plan, que habría vuelto todo su culo, que es donde lo ha pegado, en una masa plana de pizza. Toda roja. ¿Te vas a levantar? Vale. Cuando usar ese ataque, estaré expuesto automáticamente. A no ser que deje esquivar, pero no me está dejando. Quizás solo es familiarizarse con los controles. Vale, estos lo que los destroza es este ataque. Tío en calzoncillos y martillo matando cabras a lo loco. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Ah, sí, aquí hay más. Vamos a por estas. ¿Qué pasará cuando se acabe la estamina? ¿Qué pasará cuando...? Mal. Estos son los machos. Los que tienen cuernos grandes son los machos. ¡Ah! ¡Puta! ¡No! No, no pegues dos veces. ¿En serio te está costando una cabra?
Madre mía, pelea del siglo. Joder. Cabra de los huevos. Ah, bien. ¿A qué ha venido eso? Ibas hacia aquí, ¿eh? ¿Otra vez? Quita. Y no te levantes. Es mía. Aprovecharemos y pillaremos cuernos de Kelby de más. Que para una espada sirven. Que supongo esa espada también estará en este juego. Que es una espada gigante con cuernos. Muy guapa. Estará vivo. Seguro. Vale, no. Las hembras aguantan un poco menos, me parece. Colectivo de las cabras, que no se enfade, ¿eh? Y te salen cabras ahí con paneles diciendo pray for cabras. O den una ayuda a las cabras. Víctimas de cazadores despiadados que los martillean. Y que cuando mueren les machacan la cabeza a martillazos. A ver, hijo, guarda el arma. Pasa como cuando salió el Monster Hunter World, que fueron los de animalistas a una de las sedes a manifestarse, diciendo que hay maltrato animal. Y dicen, madre mía, la que lían por un juego. No sé cómo te ha dado eso, pero no me voy a quejar. A ver. Setitas, que esto no estaba la otra vez. Nitroseta aquí. En serio. En los otros juegos lo da la zona del desierto y la de lava. Cinco. Llevamos. Vamos a seguir, que quiero ver las zonas nuevas. Joder, si le cuesta hacer volteretas hacia adelante con el martillo. A ver. La zona 6. Ahí, la zona 6. La zona 5 tiene un color muy raro, ¿no? ¡Oh! Vespoid. Espera, ¿es en este juego donde está la reina Vespoid? Oh, pues espero que sí, porque ese bicho siempre he querido pelear contra él. No es muy fuerte, pero me gusta cómo se tiene que desbloquear. Está bastante bien pensado. Que ya lo explicaré cuando peleemos contra ella. Quiero ver cuánto llevamos, vale. Me da que será terminar esta misión y nos iremos ya a casita. O sea, que por hoy ya terminaremos. Estoy mirando si hay algo aquí. Aparte de una zona inmensa que tiene pinta de zona para combates con monstruos. Al menos a mí me da esa impresión. Es un Vespoid, ¿verdad? Sí, no es un Barajabra, es un Vespoid. Sí, pero pues voy. Voy a intentar matarlo. Ja. Bonito venir. Sí, era un Vespoid. Este bicho en los siguientes juegos no sé por qué no está. Se ve bastante guay también. Aunque bueno, se parece mucho al Banahabra. Bicho, que estoy pronunciando mal, seguramente. Ah, ¿dónde crees que vas? Bien, bravísimo. Espectacular. ¿En serio? Creo que te paraliza, ¿eh? Dios.
¿Cuánta resistencia tienen los bichos en este juego? Vale, no quitas mucho. Sí que tienen resistencia. Joder. Le he dado no sé cuántas veces, ¿eh? Pero le he dado de veces. Y ha aguantado. ¿Hay otro? Ah, a ver. ¿Estos podrán aplicar parálisis y resistencia baja? Porque en los otros Monster Hunter, los Banahabras sí que lo hacen. Bueno, estos parecen que son más rápidos. Vale, es una cueva. ¿Tendrá cinemática? Ah, vale. Vale. Vamos a matar un par de estos y vamos a la base. ¿Hay más resistencia que vuestros primos? Me lo parece a mí. ¡Guau! Creo que es en este juego donde puedes partirlos en dos. Mira velocidad. ¿Y este? ¿Qué le pasa a ese? ¿Es blanco? ¿Por qué? ¿Más resistencia? Vale, guarda el arma. ¡Ah! No puede... Vale. Sí, cuando hacen ese ataque puedes partirlos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué mierda? Espérate, ¿puedo coger huesos? Vale, sí. Hueso este. ¡Puto! Puto. Ah, espérate, que aún moriré. Quita. El blanco ese supongo era como una versión más fuerte. Porque si no, ni idea. Vamos a pillar huesos misteriosos, que eso nos irá bien en algún momento. Vale. ¿Aquí hay para minar? No, ¿verdad? No. Bueno, espérate. Allá arriba hay algo. Vamos a tomar las dos raciones. Una. Y dos. A ver si nos pasamos ya todas las de nivel 1 en el próximo episodio y... ya con eso probamos alguna del online. Vale, ya. Aquí hay boniga, ¿verdad? No, hueso misterioso. Bueno, también me sirve. Vamos a pillar todo el hueso posible. Máscara hueso pequeño. ¿No aparecen más monstruos? Qué raro. Bueno, tú sigue picando. Bueno, picando, pillando. Ya tenemos algunas cosas para sacar ganancia. No te deberían dejar cavar cuando ya no hay nada. De momento ya me estoy empezando a oler qué tan difícil será este Monster Hunter. ¡Hala!
Puto normal. Bueno, tiene monos del todo. Los cerditos. Dios. Pero qué piernas tiene el chaval para tirarse de esa altura y no matarse. Bueno, directamente no atravesarle las piernas el cuerpo. ¿Qué es lo que pasaría? En verdad, que caería y las piernas le atravesarían el cuerpo. Una muerte horrible. Según explicaban en una serie... ¿Cómo se llamaba esa serie? Iba de un chaval que podía morir y revivía, pero cuando revivía aparecían pelotas. No sé, y probaba formas de matarse para descubrir asesinatos y cosas de estas. Vamos, 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 a ver si llegamos a la zona y nos hacemos captura en esa zona. No vamos a llegar. Voy a coger cosas aquí. Hola, punto inútil. Guapo Tonov. Siempre los dijo Apontov. También, creo que se pronuncia Potonov. No sé. Soy malísimo con las pronunciaciones de monstruos. Me pasa como los Pokémon. Te digo Pikachu bien, pero hay otros que me los haces decir y te digo algo raro. Miel. Planta de sal. Piel de Kelby. Piel de Kelby. Piel de Kelby. No. Bueno, casi tenemos para unas grebas, ¿eh? O un cinturón. Vamos a pillar la que tiene 7 de defensa. Y con eso terminamos por hoy. Este episodio ya empieza a ser más cortito. Los dos primeros fueron más largos porque quería acabar rápido la parte más coñazo. Que es, vale, esta parte aún es lenta, pero a mí me parece bien que no todas las misiones en el juego sean de vamos a matar un monstruo grande de la hostia, nada más que empezar. Que eso pasa en el WoW y es algo que no me gusta. Ay, no. No. ¿Vender? No. Porque yo en el WoW, que lo he probado un poquito, nada más empezar ya maté al primer bicho del juego. Pero no en la misión normal, en la misión donde salen dos. Y fue bastante rápido. He de decir. Y que el primer bicho. Ya puedo hacer la misión difícil de las dos, que es pelear contra dos, con las armas básicas y matarlos. No me he convencido nada. Grebas de combate, 1500. Vamos a hacernos el equipo de combate, ¿eh? No... La de malla no, el de combate. Que seguramente sea el equipo más caro que podamos comprar, porque después ya se irá a fabricar. Vale, ¿qué me vas a guardar? La pintura. Piedra pilar. Miel. Hierba. Planta sabia. Nitroseta. Hueso misterioso. Bueno, vamos a la granja, hacemos unas cositas y terminamos por hoy. Hola, Fumeta. Espérate. Señor. Yo te pregunto, si te planto unas plantitas verdes, ¿no me pondrás la fábrica de setas ya? No, ¿verdad? No. Vale. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos, al final se nos ha alargado un poquito. Seguramente tengo pensado que a partir de este ya si de verdad dejemos de... O sea, dejemos, ni que jugáramos todos. Dejaré de ir poniendo la hierba y todo esto. O sea, cuando recojo la hierba, cuando voy a por los bichejos
Y todo eso no lo enseñaré en cámara, o sea, cuando vayamos a la granja. Nada más ponga cargando, ahí haré un corte y pondré como que ya ha salido. Todo el resto sí que lo pondré, lo de fabricar armas y todo eso, sí. Y cuando mejore alguna cosa de la granja, la mostraré. En plan, he hecho esto. Enseñaré cómo funciona, pero ya no lo veréis más, a no ser que lo vuelva a mejorar. Ya dicho eso, vamos a guardarlo todo. No dan mucho, ¿eh? Mineral de hierro, piedra disco. ¿Qué es la piedra disco? Piedra en forma de disco. ¿Y qué me aclaras con eso? Nada. ¿Qué era el bicho ñam? Ay, sí, ya lo he visto antes. Vale, el bicho ese. Y te quita vida, el bicho amargo. No. Ya en otro vídeo seguiremos con la cacería. Tan, tan, tan. Vale.